Se trata de Néstor Restivo, periodista que, bueno, que a través de otros medios en los que está, tiene un conocimiento sumamente profundo sobre China. Néstor, ¿cómo te va? Estamos Eduardo Bior, Larry Levy y Hugo Gullman. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la mesa ahí, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Todo lo contrario. Para empezar, digamos, bueno, la idea es hacer un análisis sobre el viaje del presidente de la Nación, específicamente todo lo relacionado con China. Pero muchas veces se habla de algunas cosas dando por sentado que todos saben. Pero me gustaría poner un poquito algo en contexto. ¿Para qué nos sirve a nosotros y de alguna manera qué sería, cómo le podemos explicar a los que no lo saben, qué es la ruta de la seda y para qué nos sirve a nosotros en lo cotidiano como argentinos que Argentina forme parte de la ruta de la seda? Bueno, a ver, en principio fue quizá el acuerdo, aunque era esperado, más importante de la gira, porque involucra la posibilidad de, digamos, de inversiones muy grandes y muy necesarias en nuestro país en materia de infraestructura, que ahora podemos revisar. La nueva ruta de la seda, que el nombre correcto, como lo quieren llamar los chinos, es la iniciativa de la franja y la ruta, tiene muchas aristas, digamos. El presidente Xi Jinping la anunció hace ya varios años, 7, 8 años, en una gira que hizo por Eurasia, por los países de Asia Central específicamente. Y el tema de la conectividad, o sea, de acelerar, mejorar, aceitar todo lo que es la plataforma de intercambios en materia de comercio, de inversiones, tanto por vía terrestre como por vía marítima, inclusive aérea, es lo que se llama la franja y la ruta, que son varios corredores, algunos ya activos, otros todavía no, en medio de la inversión. Pero esa es una parte, desde luego la parte que más le puede interesar a la Argentina y más nos puede interesar como nación para aprovechar esta membresía que acordó ahora Alberto Fernández con China y que han acordado más de 140 países, es decir, 3/4 del mundo ya adhirió a ese proyecto, con lo cual es obvio que todo el mundo le ve la posibilidad de un aprovechamiento, más allá que el impulso inicial o la iniciativa haya correspondido a China, ¿no? Como digo, tiene muchas aristas, hay otras que son más de tipo geopolítica, que tiene que ver con la seguridad de China, con su propia actividad en favor del desarrollo, con los países vecinos, con apaciguar conflictos que tienen su zona de influencia a través del desarrollo social, salidas alternativas al Pacífico que se le puede complicar si se agrava el conflicto con Estados Unidos. Es decir, hay otras cosas que tienen más que ver con China. En lo que a nosotros respecta, me parece que la conectividad para mejorar las inversiones y el comercio es lo más importante que podemos a lo que podemos aspirar, digo, de esta adhesión. Néstor, ¿qué decís? Te saluda Eduardo Bior, ¿cómo andás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Mira, en general en los medios hegemónicos hay todo un rum-rum de que esto nos colocaría en una dependencia de China. Incluso hay alguna gente que apoya al gobierno y que advierte de que no vayamos a reemplazar la dependencia de Estados Unidos con la dependencia de China. ¿Podés explicar si son parecidos? Es decir, cuando China viene y te hace una inversión en infraestructura, te mete con créditos onerosos que después tardas 50 años en pagar, ¿cómo es? Bueno, a ver, si son digamos, hay críticas que vienen de sectores absolutamente pro-estadounidenses, yo la descartaría, porque son intencionadas, son mentirosas, son insidiosas. Pero sí es cierto que hay una parte de la biblioteca, digamos, de analistas que no necesariamente se alinean con los intereses de Estados Unidos, que sí son más críticas en esta clave que vos, Eduardo, señalás, ¿no? Si no estamos replicando con China algo que ya tuvimos y que no sirvió de nada, en mi opinión, con Estados Unidos y bastante poco con Gran Bretaña. Yo creo que China es un modelo distinto. Desde luego ellos tienen un interés estratégico nacional
en esta ruta de la seda, porque esa conectividad a ellos desde luego les sirve para mejorar aquellas importaciones de los sectores de los que no son autosuficientes, como alimentos, como energía, como minerales, y también para seguir siendo una potencia exportadora importante, no más allá que hoy en día China se basa más en su propio consumo interno que en el sector externo, las exportaciones siguen siendo fuertes porque hay sectores que tienen sobreproducción y necesitan colocar sus bienes y servicios. Por lo tanto, ellos tienen su estrategia. Ahora, ¿qué podría hacer un país como Argentina que adhiere a este proyecto para no replicar eso? Primero que son, insisto, modelos muy diferentes. El modelo de expansión británico y norteamericano, tanto en la etapa colonialista como en la etapa imperialista, fue un proceso, digo, guerrero, belicoso y genocida. En cualquier lugar que lo mires, cómo entraron en Asia, en África o en América Latina. Mientras que en China, la verdad que en muchas décadas no se ha visto un solo ataque, digamos, de China para ganar un solo mercado. Eso no ocurrió. Yo no digo que no vaya a ocurrir en el futuro, aunque no se avisora, pero los datos concretos son que hasta ahora no pasó nunca, que la forma que tuvo China de pasar de ser la economía, no sé, 40 o 50, a ser la número 2, fue a través de acuerdos pacíficos y comerciales, que supongo que si un país lo firma, no es porque es comprado por el oro de Pekín, sino porque le conviene. Después se verá si en su inteligencia y en la inteligencia de su élite y su clase dirigente se aprovecha o no. Así que ahí hay una primera diferencia con el modelo más macro de lo que es un país que crece y que busca tener presencia en todo el mundo, como es China. Después, en lo específico, los créditos y demás, por supuesto hay que monitorear que no tener una dependencia ni con China ni con ningún otro país del mundo, y sobre todo que las obras públicas, ya sean puentes, rutas, trenes, puertos, etcétera, que podría financiar el ingreso a la Ruta de la Seda a través del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, que es el que da los créditos, y que ya hay un listado muy concreto que publicó la Cancillería de cuáles son esos proyectos, bueno, le sirven no solo para exportar materia prima a China, sino que le sirve a la Argentina para saldar deuda que tiene con el tema de infraestructura, para saldar deuda que tiene con su integración, la propia integración de las provincias, de las economías regionales, que haya participación de capital nacional, que haya participación de pymes en las obras, que haya transferencia de tecnología. Uno se ve contrato por contrato y se negocia de la mejor manera posible. China está súper preparada para enfrentar esas negociaciones. Nosotros tenemos más debilidad por razones históricas, de vaivenes de proyectos y de una clase dirigente que muchas veces no está a la altura. Pero la verdad es que hasta ahora la relación con China en los últimos 10, 20 años, en mi opinión, ha sido muy positiva. Se han concretado algunas inversiones, ha mejorado mucho el comercio y también tenemos un aliado a nivel político en temas como Malvinas y demás, que es muy importante. Y una última cosita para no aburrir tan larga respuesta. Si no fuera China el que invierte en eso, ¿quién va a invertir? No, hace décadas y décadas que los países de Occidente no invierten absolutamente nada en obras que necesita América Latina. Entonces, digamos, también hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Néstor Recibo te saluda, Larry Levy. Dos preguntas. Hola, Larry. Una pregunta dividida en dos. ¿Por qué China pedía que arreglásemos con el Fondo Monetario Internacional como condicionando la continuación de los proyectos en conjuntos? ¿Y cuáles son los proyectos que ya están aprobados, si es que los hay? Lo primero es relativo. Es cierto que había una expectativa de China de que Argentina terminara de arreglar, no tanto con el FMI, ese es el punto que me parece yo discutiría más, sino cuál va a ser su calendario de pagos en los próximos 10, 20 años, que los chinos trabajan a largo plazo, porque cualquier inversor, sea China o sea Holanda o sea Brasil, cualquier inversor que quiera venir a Argentina a invertir algo, necesita en los contratos saber cuál va a ser una tasa de interés que Argentina va a poder pagar, una prima de riesgo si va a ser muy alta o muy baja, el costo del seguro, el costo de Orrea seguro, que son temas muy áridos de los contratos, pero que existen. Si Argentina no tiene una claridad en su panorama financiero en los próximos 5, 10, 20 años, es difícil que un inversor tenga claro eso y se anime a, como se dice, hundir plata en nuestro mercado. Yo creo que lo de China iba por ahí, pero no estaba atado sí o sí. Le voy a dar dos ejemplos. Tanto el contrato financiero
que se hizo para retomar y reactivar las represas de Santa Cruz, como el contrato que se empezó a hacer para la red eléctrica de acá del AMBA, de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se firmaron varios días antes de que se anunciara hace ya un par de semanas este principio de acuerdo con el fondo. Y ese fue todo un gesto político de China. O sea, antes de que se conociera si iba a haber o no un principio de acuerdo, ellos ya firmaron los contratos para garantizar el financiamiento. Así que ahí es relativo, pero China es miembro del FMI, no quiere sacar los pies del plato, digamos, de esos organismos occidentales, los critica, sabe que está subrepresentada en ellos, mientras tanto construye otra institucionalidad por afuera de ahí, con instituciones nuevas en el Asia, sobre todo, que nosotros no conocemos tanto en Argentina, pero tampoco quieren patear el tablero, ellos están en un momento de ascenso y no son ellos los que embarran la cancha, más bien son las potencias que están en declive las que hacen eso, ¿no? Néstor, te voy a hacer una pregunta relacionada con el mundo del trabajo en ese sentido. También hubo algunos acuerdos que firmó, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires directamente con China. Sí. ¿Estos acuerdos son generadores de fuentes de trabajo? En todo caso, las fuentes de trabajo que se generan, ¿también viene mano de obra china? Los chinos, son varias preguntas en una, pero vos vas a saber unificar y sintetizarlo. Algunos de los temas que se mencionan muchas veces de China es que tienen grandes producciones, pero por ahí los sueldos no son sueldos altos. ¿Esto implica también que los trabajos que se generen puedan ser trabajos con sueldos no muy altos? ¿Qué sería en el mundo laboral? ¿Qué nos queda en el mundo laboral con estos acuerdos? Empiezo por lo último. El impacto en temas salariales yo creo que es nulo. China no incide en eso, porque una vez que se hace el contrato, los salarios que se pagan son los que se pagan en la Argentina, con las leyes laborales argentinas, con las paritarias que firma la UOCRA o el gremio que sea. Por ese lado, no. Por el lado de la cantidad de trabajadores, hay también desde muy antiguo una fantasía con que las inversiones chinas en la Argentina o en cualquier otro lugar implican una migración masiva de trabajadores chinos al lugar a donde invierten. Eso es falso. Salvo algunos países, por ejemplo, de África, donde se hicieron barrios, me refiero a inversiones en vivienda, y ahí sí hubo bastante gente de China trasladada. En la Argentina, si vos mirás las grandes inversiones, la de las represas de Santa Cruz, el parque solar de Jujuy, la estación satelital en Neuquén, tan cuestionada por Estados Unidos, el tema de trenes también, o cuando ha llegado una inversión muy fuerte, que es la del ICBC, cuando el banco, que es uno de los más grandes del mundo, aterrizó en la Argentina. Salvo la capa gerencial, que te puedo decir que son decenas, 10, 20, 30 personas como máximo, el resto de los 100 o miles de operarios que hay en proyectos mineros, petrolíferos o el personal del ICBC, que puede ser un ejemplo, son todos argentinos. Entonces el impacto que hay es nulo en términos de empleo. Tomemos un ejemplo más preciso, la represa del sur, que hasta ahora la de Santa Cruz es la inversión más grande que está en curso en China y que ahora se reactiva. Va a ser superada por la inversión en Atucha 3. La empresa que lidera el proyecto de Santa Cruz es Hechouba, que es una gigantesca empresa de ingeniería hidroeléctrica y de otras cuestiones, ¿no?, en China. Lo que trajo a Santa Cruz es un staff de gerentes que tiene su lógica, porque ellos dirigen la obra, pero todo lo demás es personal de UOCRA y de trabajadores de Santa Cruz. La proporción no la sé, pero te diría que es un 95% argentino y un 5%, te estoy diciendo muy en el aire, pero de ninguna manera hay una masividad de flujo migratorio de trabajadores chinos hacia otro lugar. Esa es otra cosa que agita los que están en contra. Es lo mismo, a ver, cuando venía, no sé, España invertía en Telefónica, no vinieron masas de trabajadores españoles, siguieron trabajando los empleados de Entel, de lo que era Entel, y eso es lo mismo con China. Y a nivel salarial, insisto, se maneja con las leyes locales. El salario en China, igual hay que entenderlo, que no es tan bajo como se pensaba o como era, en efecto, hace 20 años atrás, que tenían realmente salarios muy malos. Hoy tiene salarios
absolutamente competitivo si uno lo lleva a dólares o a euros para comparar con países, no digo con Alemania, pero sí con países de desarrollo medio de Europa, y seguramente hoy un trabajador industrial chino gana bastante más en dólares de lo que gana un argentino, en la misma calificación, ¿no? Sí tienen un régimen laboral intenso, tienen unos sindicatos totalmente cooptados o subsumidos por el poder político, eso forma parte de un mismo sistema, no tienen conflictividad en general, hay conflictos. Entonces, cuando viene una empresa grande acá y se encuentra con la situación laboral argentina, a veces hay problemas, como ha pasado con Sinopec, que es una petrolera muy grande que se terminó yendo de la Patagonia y de Argentina, o MSC, que es la que tuvo la minera de Sierra Grande. Es decir, en algunos lados sí, por supuesto, se producen algunos conflictos, pero yo creo que tiene más que ver con el ciclo económico de la Argentina, la inflación y otras cosas que afectan las inversiones, con la cuestión laboral. Néstor, para poner un poco este acuerdo en el contexto internacional, es decir, un día antes de la reunión de Alberto con Xi Jinping, Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin en Pekín, que también fue para la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, y sacaron una declaración con algunos puntos muy fundamentales, proclamando en el primer punto que su vocación democrática, y señalando que cada pueblo tiene el sistema democrático que quiere, hablando del desarrollo, o sea, una cantidad de puntos de axiológicos, normativos, muy muy básicos, muy generales, en un documento bastante largo de 10 páginas, y que algunos lo consideran una especie de manifiesto constitucional del nuevo mundo. ¿Cómo quedamos nosotros en esto? ¿Estamos a caballo entre el viejo mundo del Fondo Monetario y el nuevo mundo que se arma en Eurasia? Porque el presidente habla del multilateralismo. ¿Se puede navegar así nomás y tan fácil entre un planeta y el otro? Bueno, no es fácil. Argentina, a ver, en primer lugar, Argentina está muy lejos de tener alguna voz influyente en esos grandes debates que vos planteás, Eduardo, y que vos estudiás y analizás también. Tenemos un país con una economía muy frágil, con millones de problemas para resolver en términos sociales y demás. Me parece que cuando Argentina se mete demasiado en algunas opiniones o en algunas cuestiones que tienen que ver más con la arena global, la pifia un poco, porque no tenemos la espalda para incidir realmente en nada. Podemos incidir, sí, a nivel local, en conflictos que tiene nuestra región. Yo creo que, por ejemplo, la influencia que tuvo el presidente Fernández en el regreso de la democracia a Bolivia fue fundamental. Diría que su mayor éxito de política exterior hasta ahora es este viaje, si se concretan los anuncios que se hicieron, y no veo por qué no se van a concretar muchos de ellos. Pero ahí pegadito nomás, el trabajo que hizo Argentina en Bolivia fue importante. Pero fuera de la región, salvo que tuviéramos un Mercosur distinto, una región integrada a nivel latinoamericano a través de la CELAC o de UNASUR o de la entidad que sea, Argentina tiene que tener una muy baja expectativa de incidir en nada o en muy poco en este juego global que hay. Por otro lado, es una potencia agrícola muy importante, puede jugar por ese lado, pero creo que tiene que buscar el equilibrio necesario. Me parece que en ese sentido Fernández tiene bastante valentía de haber estado con Putin y con Xi Jinping, más allá que hayan sido viajes preparados antes en un momento de tanta tensión por el asunto de Ucrania y demás, y no se arrugó, fue, dijo lo que tenía que decir. A esto que estás diciendo, que es importante, la cuestión Malvinas, porque el apoyo de China parece haber enojado a los ingleses y haber afectado la relación. Digo, ¿cómo deberíamos leer este apoyo de China con respecto a nuestro reclamo en Malvinas? Bueno, ahí está una de las circunstancias que acercan tanto a la Argentina con China de toda la vida. China siempre fue un país muy, muy comprometido con el apoyo a la soberanía argentina en Malvinas. Uno dice, bueno, puede ser una moneda de cambio, porque Argentina también apoya siempre la política que China llama de una sola China, es decir, ver a Taiwán como parte de su propio territorio, y entonces ambos países se apoyan mutuamente en los foros que discuten estas cuestiones. Pero es muy importante lo de China, lo de Rusia.
También hay que entender que China y sobre todo Rusia valoró mucho el hecho que Argentina fuese uno de los primeros países que apoyó la cooperación sanitaria, que reconoció la validez de la Sputnik V. Sí, hay muchas cosas en común que tiene Argentina con esas potencias que en buena hora han tomado un rol muy muy fuerte en el mundo, mientras otras, concretamente Estados Unidos, sigue haciendo desastres y está en un declive de difícil reversión, y que en ese declive siempre las potencias que están en ese tránsito son peligrosas. Entonces Argentina no puede estar a cada rato alardeando de este escenario, pero sí aprovechando las oportunidades que hay, con la mayor posibilidad que tenga de acceder a una autonomía o a una soberanía relativa. Nunca va a ser absoluta, insisto, Argentina es un país frágil, un país débil, no es el peor país del mundo, ni mucho menos, pero estamos en un lugar bastante por debajo de los que definen la política global. Néstor, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, cada tanto volvemos a vos, porque sos una fuente de conocimiento en estos vínculos de Argentina con China que siempre nos trae alguna enseñanza. Te agradecemos muchísimo. Bueno, al contrario, agradecido a los tres, les mando un gran abrazo. Igualmente para vos. Un abrazo grande. Chao, chao. Néstor Restivo.